Ay, 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 ay. Magia, ilusión en el estudio, así que qué maravilla a todos los niños que nos están viendo y escuchando, que están de vacaciones. Besotes a todos por ahí. Tenemos a Ednovi, el mago, el ilusionista de México aquí con nosotros. Ya se me lenguó la traba ahorita. Sí, ya me di cuenta. Yo dije, es mucho café, Cris. Ya sé, ¿verdad? ¿Qué le pones a tu café? Hijo, a lo mejor ni te digo. Le puse mucho amorcito, pero sobre todo ilusión, porque es el nerviecito de tenerte aquí con nosotros. Ah, muchas gracias. Qué padre estuvo el primer segmento que tuvimos hablando muchísimo de ti. Y ahorita vamos a hablar de cómo va, ya fuiste creciendo, fuiste haciendo más magia, después hubo ilusión. ¿Dónde surge la ilusión? ¿Dónde surge la ilusión? Porque empiezas con magia, ¿sí? Magia de close-up. Y luego más, y más. Luego más, uh-huh. Más y más. Sí. ¿Y dónde ya aparece? Y de repente aquí, ya ahora aparece por allá. Y ahora es una bodega de magia. ¿Dónde bodega surge como esa parte de vamos a hacerlo más grande? Mira, yo creo que hay dos cosas. Una era querer hacer el sueño un poquito más grande. Y la otra es, dentro de la magia hay varias ramas. Por ejemplo, hay magos de close-up, que son como monedas. Pensé que ibas a decir magos de closet. No, no, no. Dije, ay Dios. Tal vez haya alguno Dios por ahí. Dije, no, no. Por favor, esa parte no. No. No, magos, muchas como categorías. Una es magos de close-up o magia de cerca. Otra es ventriloquía, hay escapismo. Lo que yo hago es ilusionismo, que son cosas grandes como levitar a una mujer, cortar a alguien, hacerlo chiquito o grande. Cosas que son más visuales para una audiencia grande. ¿Por qué hago ilusionismo? Porque, que son las cosas grandes. Yo siempre tuve un problema, que es uno de mis grandes traumas. Como soy tan nervioso, las manos me sudan. Y entonces de chico yo quería hacer barajas o monedas y no podía hacer tantas cosas porque con las manos se me resbalaban las cartas, las monedas y demás. Y en el ilusionismo descubrí que podía hacer cosas con más control, exactamente. Entonces por eso hago ilusionismo en cierta medida. Me encanta. ¿Quién? Me da curiosidad, ¿a quién admirabas de chico? Que dices, yo quiero ser como quién. Bueno, obviamente Harry Houdini. Él es como que mi máximo. Después de él está un mago que ya murió, Doug Henning. Doug Henning, que fue en 1975, hizo un especial de televisión que salió en México, que fue cuando lo vi por primera vez y dije, wow, esto es fabuloso. Y dentro de mis magos más recientes está David Copperfield, que también es un gran maestro. Entonces, vaya, yo diría que Houdini, Doug Henning y David Copperfield. Ok. Y luego, ¿qué estás haciendo ahora? ¿O qué viene? ¿O qué se te ocurrió pues ahora? Pues ahorita viene el show de lo imposible. Este es la bueno. Anoten, chicos. Anoten. Este espectáculo del show de lo imposible, tengo 4 años y medio preparándolo. Y pasó en un momento en el cual yo dije, ¿dejo la magia o reinvento a Ednovi? Porque como dije, lo que estaba haciendo... O pongo un hotel, sí, dedico a la hotelería ya. Lo que estaba haciendo de magia era bueno, estaba viajando mucho, tenía buenos shows, pero ya no me sentía tan completo. Estaba repitiendo los mismos trucos de magia, las mismas ilusiones. Y dije, tengo que tomar una decisión. O reinvento, o me dijo otra cosa. Entonces dije, voy a reinventarme. ¿Y cómo reinventarme? Dije, voy a hacer el mejor show de magia que se haya hecho en México, los mejores aparatos, voy a contratar a los mejores Top. Creativos. Y eso fue en el 2010, hace 4 años y medio. Entonces empezó el sueño, empecé a trabajar en este sueño, contacté a gente de Estados Unidos, a los creativos de Copperfield. Les dije, me interesa. Y yo, sí, me interesa que trabajen conmigo. Empezamos a diseñar ilusiones. Todo se construyó en Estados Unidos. Y no es, amo a mi país, amo a México, pero la tecnología de punta en magia está en Estados Unidos. Todo se fabricó en Estados Unidos.
con los mismos fabricantes de David Copperfield. Entonces, los creativos de Copperfield, los fabricantes de Copperfield, y empezaron a construir. ¿Cuántos en escena ya? ¿Cuánta gente hay en escena para este show? Somos 10 personas. Wow. Tengo bailarinas, bailarines. Y atrás hay como 20 personas. O sea, somos un equipo como de 30 y tantas personas. Un abrazo y felicidades a toda la gente. Sí, no, tengo un gran equipo. Hermosos. Y tengo además la gente que está en el proceso, magos mexicanos que me han ayudado con la parte creativa. Muchos magos talentosísimos. No quisiera mencionar a ninguno, porque si se me va alguno me van a linchar. Okay. Pero hay magos mexicanos que me han ayudado. Muchos creativos. Que en México, como hay gente creativa, ¿eh? Amo a mi país. La gente mexicana es maravillosa. Porque fíjate qué chistoso. Los fabricantes de Copperfield mandan las ilusiones, llegan a México y empezamos a detectar que tienen errores. Y empezamos a corregir. Entonces, herreros. Mira, hay que cambiar esto por esto, esto por esto. Entonces se ha perfeccionado. Los aparatos están padrísimos y estoy bien contento con el resultado final del show del imposible. ¿Por qué lo imposible? Bueno, tienes que ir a verlo. Okay. Porque además. Pero hiciste algo. Hay un antagonista. En hay ti, una historia. En ti. Hay una historia ahí pequeña dentro del show. Es un show de True. Tengo un antagonista que es esa vocecita interior que te dice. No te atrevas, no lo hagas. Ese Pepe Grillo. Sí, exactamente, que te dice, no lo hagas, es mejor, pero que es negativo y que muchas veces no te deja cumplir un sueño. Okay. Es que si lo haces, te va a fallar, mejor no lo hagas. Sí, estás bien así. Entonces, tengo ese agonista, siempre diciendo, no lo hagas, porque si lo haces, tal, y si haces esto otro, algo puede pasar. ¿Y para qué lo haces? ¿Para qué te ríes? Entonces, es ese duelo de el hacerle caso o no hacerle caso. Sería como un poco la resistencia, la mente, el ego, y muchas veces esa zona de confort la que nos hace como, pues, buena onda, ¿no? Sí, que dices, ¿para qué arriesgo más? Estoy bien, ¿para qué? No tiene caso. Y bueno, el show del imposible ha sido muy complicado hacerlo, te digo. Hay gente que dice, no, es que eso se puede hacer, está complicado, es un show. Con esas características es muy complicado. Y por eso dije, tiene que tener un nombre, no sabía cómo se iba a llamar, pero dije, tiene que tener un nombre que para mí represente siempre un reto. Y para mí como creador, como productor, representa un reto. Entonces dije, el show del imposible se va a hacer posible. Era como, eso, ya es personal. Sí, es personal. Sí, claro. Sí, es imposible, pues ahora vamos con todo y lo hacemos posible. Venga. Oye, ¿cuándo se estrena? Estrenamos el 18 de abril. ¡Por fin! ¡Qué bonito! Después de 4 años y medio, espero. ¡Qué emoción! Gracias, sí, ahí estaremos. Sí, por favor. El 18 de abril vamos a estar, que es sábado, 2 funciones. De todas las fechas son 18 y 25 de abril, que son sábados. Las funciones son 5 y 8. Y el 19 y 26 de abril, las funciones son 1 de la tarde y 5 de la tarde. ¿Dónde? En el Teatro Parque Interlomas. Okay. En Interlomas. Los informes, ¿dónde podemos contactarte, bueno, saber más? Por Ticketmaster, estamos con Ticketmaster. Uh-huh. Entras a Ticketmaster y pones Etnovi, con B chica y latina. 9,000. Exactamente. O pones el show del imposible y ahí vienen los horarios, precios y todo esto. Y para poder saber un poquito más de ti, para la gente que no está tan empapada de todo esto, uh-huh, y que quiere saber un poquito más de tu trayectoria, de tus videos, todo esto, ¿dónde puede ver, bueno, un poco más? Hay mucho de mí en mi página, que es www.etnovi.com.mx. Okay. O en mi fanpage en Facebook, que es Etnovi, el ilusionista de México. Y para que te sigan en Twitter. Es @ Etnovi, también ahí estamos. Y y creo que ya. Okay. Creo que ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces tienes el show, estrenas el 18. Ajá. Lleno de ilusiones, lleno de sueños. Y de temores. Sí. Déjame confesarte. Pero la realidad, como te dije, los temores son para vencerlos. Entonces, sí me da miedo, estoy temoroso, porque obviamente toda mi inversión, mis ahorros de muchos años están en esto. Ha sido costoso, no ha sido nada barato. Entonces mi inversión está ahí.
requiero que vayan chicos que me están viendo y oyendo, y que vayan y que nos acompañen. Eso te iba a preguntar, para todo tipo de gente, edad, todo, porque a veces hablamos de magia y vemos como que pensamos en niños. Ajá. Y a veces oímos ilusión y pensamos que es solo de grandes. Entonces sí me gustaría que externaras un poquito el show para desde qué edad hasta qué claro, edad. Claro, mira, y qué bueno que tocas ese punto. Si es para toda la familia, es para niños y adultos, yo sugiero que niños a partir de 5 años van a disfrutar. Más chiquitos tal vez va a ser visual, pero no van a entender algunas cosas. A los 5 años yo, un niño está súper despierto y la edad máxima son 102 años. No vayan más grandes que eso. Sí, ok. ¿Qué es lo que Ednovi quiere dejar con este show? ¿Qué es lo que en tu esencia dijiste, yo quiero hacer esto, independientemente de lo imposible? Esa parte del corazoncito, esa parte que quieres dejar tú como ser ahí. Bueno, que yo creo que hay un par de cosas. Una es que, como te lo dije hace un rato, no dejen que nadie les robe sus sueños. La otra es que nosotros decidimos qué es imposible. El imposible está en cada persona, no es universal, es muy personal. Entonces, cada quien decide, tú en casa decides qué es para ti imposible y qué es posible. Tú decides qué vas a hacer realidad y dónde te quedas quieto. O sea, que es un show de magia con conciencia e ilusión. Sí, no, eso está padre. Ese eslogan me gusta. Con conciencia e ilusión. Y créeme que lo estoy haciendo con mucho cariño, con mucho respeto. Eso es un hecho. Y mi idea es arrancar en México, después hacer una gira por distintas partes de la República y después una gira internacional. Y en Mérida. En Mérida, la blanca Mérida. Que por favor. Que me encanta Mérida, además. Sí, quiero moverlo por todo el país y quiero hacer una gira internacional también después. Me encanta. Voy por eso. Vamos a mandar un beso y un abrazo a toda la gente de Mérida que estuvo preguntando toda la semana que dónde podían escucharte. Okay. Tienes ahora sí que fans de por allá que te están siguiendo, que nos llamó mucho la atención que la gente de Mérida nos esté viendo, escuchando. Les mandamos un beso, Toto. Claro. Sobre todo a la gente de Progreso. Pues a todos mis amigos de Progreso, a todos mis amigos de Mérida, les mando un gran abrazo. Muchas bendiciones. Y como dije hace un rato, no dejen que nadie les robe sus sueños. Vayan por todo, porque la magia existe. Venga, Ednovi. Oye, pues este programa se llama Sembrarte. ¿Qué? Sembrar arte, pero es el arte que cada uno lleva adentro. ¿Qué es lo que Ednovi vino a sembrar a este mundo? ¡Ay, bueno, mira! Tenemos un mensajito. Checo Brizuela, felicidades, Ednovi. Un gusto verte. Te abrazo, Cris, como siempre. Ay, qué buena onda. Gracias, Checo. Un beso. Un abrazo, grande. Checo. Yo creo que amor. Bueno, yo creo que amor puede ser una. Y la otra sería. Así que en mis memorias quiero que a Ednovi me recuerden por qué. ¿Por qué? Positivo. Positivo. Loco. Ok. Atrevido. Ok. Valiente. Tal vez no valiente, pero. ¿No? No, valiente no, pero sí atrevido. Ok. y amoroso. Amoroso, sí, yo creo que sí. Muy amoroso. Comprometido. Muy comprometido. ¿Cómo te sientes de ser mexicano siendo un loco, atrevido, amoroso, arriesgándote con el mundo a llevarte todos nuestros corazones en ti? Me siento, amo mi país, me siento muy orgulloso de ser mexicano, me encantan mis raíces, me siento feliz en lo que tengo, me da tristeza cosas, pero creo que para generar cambios tengo que empezar conmigo. Entonces, para generar los cambios de un país tengo que empezar conmigo mismo, pagando mis impuestos, no pasándome los altos, no oyendo mordidas. Esa es mi parte, es la parte que estoy haciendo y estoy comprometido a hacer bien. Y como mexicano, loco y siguiendo ese cambio en ti, ¿cómo sientes el ser parte de esta era que estamos viviendo ahora? Pues hay gente que le llama despertar de conciencia, yo le llamo un movimiento de evolución fuerte el que estamos viviendo. Uh-huh. Yo no sé si de conciencia o no,
porque unos sí y otros no, ¿no? Claro, claro. Pero sí de evolución fuerte. Yo creo que ha sido una época muy notoria en la evolución que estamos teniendo como especie humana. Sí, claro, claro. ¿Cómo te sientes de ser parte de esto? Y sobre todo, de en este show, también generar esa magia y ese cambio de conciencia también. Me siento muy feliz y me sorprendo cuando de repente me siento en una silla y veo qué está pasando a mi alrededor. Me sorprendo, porque bueno, a ti te tocó ver, por ejemplo, los supersónicos. No digas. No, pero tú eres mucho más chica que yo. Pero estas caricaturas en las cuales se veía a la gente del futuro, con teléfonos celulares, que no existía. ¿Qué tal cuando se veía ahí que hablaba en la...? ¡Claro! Y hoy por hoy, eso es una realidad. Sí, claro. Eso es una realidad. Cualquier teléfono celular es más poderoso que las computadoras que se usaron para el Apolo 11 en 1969, cuando los primeros hombres pisaron la luna. Cuando el primer hombre pisó la luna. Entonces, imagínate qué evolución tan grande tenemos. ¡Wow! Estoy feliz de estar en esta época. Me siento emocionado y de repente digo, ¡qué rápido va la montaña rusa! Claro. Y la responsabilidad que tenemos con los hijos también, ¿no? Eso. De generar conciencia, y así como hablas tú, de que esto se genere nosotros mismos para transmitir. ¿Qué es lo que tú estás transmitiendo como papá desde esa autenticidad como madre? Bueno, tengo 3 hijos, te comento, y bueno, tal vez mis hijos vean esto no ahorita, pero en algún momento. Ajá, ¿cómo? Porque si sale después, ¿no? Sí, claro. Lo vamos a estar pasando toda la semana. Ok. Toda la semana se los vamos a estar poniendo. Porque ellos no están en México, te comento. Okay. Están fuera de México. Entonces, que amo a mis hijos. Lo que puedo transmitir es, lo que les he transmitido es que vivan sus sueños, que sean hombres de bien, que se atrevan a lograr lo imposible y que compartan con la gente que quieren cosas padres, cosas buenas. Y los amo a mis hijos. Amo a mis 3 hijos. Estoy loco por ellos. Qué lindo. Dime, ¿qué es para ti el amor? Ay, el amor es lo más increíble, maravilloso. Te da paz, te da gozo, placer, tranquilidad. El amor, yo diría que es todo, es lo máximo. También te da de repente dolores de cabeza, pero es parte del equilibrio. ¿Cómo ves a México en esta parte del amor? ¿Crees que lo tiene mal entendido? ¿Sientes que tiene todavía miedo a amar? Porque yo les comento mucho que es una vibración que apenas estamos conociendo. Como que se nos cuatrapea, ¿no? De repente. Mira, México, yo creo que México tiene un reto importante a vencer. Nosotros fuimos conquistados. México es un país que fue conquistado. Pero ahora estamos conquistando. Y entonces, no, pero déjame decirte esto. Y si lo analizas, verás que creo que tiene mucho fondo esto. Por ejemplo, cosas como el mande usted. El típico mande usted, ¿no? Que mi padre, mi madre me enseñó a decir mande usted. Eso viene desde aquella época. México fue un país conquistado. México, todos los mexicanos tenemos un rollo de ciertos temores, inseguridades. Por eso, a diferencia de otros países. Y ahorita nos está tocando en este momento generar esos grandes cambios para lograr romper ese yugo, es decir, somos grandes, México es grande, los mexicanos somos grandes. Claro, de hecho estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros, muy muy contenta, así como hay fotógrafos que han venido con nosotros, gente que hace cine también, como Roberto Valdés, que también se atreve a hacer cosas diferentes. Uh-huh. Bernardo de la Mora, gente maravillosa que tiene un talento espectacular. Vamos a empujarlos hasta donde se pueda, a todo el mundo, a toda la gente que nos ve y nos escucha desde Perú, Venezuela, que tenemos seguidores de allá, wow. Muchísimo, gente de Chile. Entonces, jálenlo, lo van a amar, lo van a abrazar, recíbanlo en su país. México va a conquistarlos desde nuestro corazón, porque vamos con el corazón abierto a externarle todo lo que somos, con muchísima pasión, mucho amor. Así que este show estamos ansiosos de estar ahí contigo compartiendo esta magia. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Gris. Gracias por estar aquí y ahora, que eso es lo más importante. El aquí y el ahora. No, gracias por la invitación. Yo feliz. Gracias a ustedes por regalarnos este ratito, que fue una hora. Una hora. Gracias por regalarnos una hora. ¡Qué padre! Sí. ¿Y qué crees? La próxima semana tenemos más talento mexicano. ¿Quién viene? No, hombre.
¿te acuerdas de alguien que como Cousteau y todo este rollo, y cazatiburones y todo eso? Sí, sí, sí. Tenemos un especialista en tiburones, un mexicano que ha dado la vuelta por todos lados viendo especies de tiburones. Así que no se lo pierda, Gerardo del Villar va a estar aquí con nosotros con un súper documental. Ha tenido premios, es una persona extraordinaria. Wow. Así que yo, como les digo, hay que dar más cultura a México, más magia, más amor. Y sobre todo conocer un poquito más de todo, porque eso nos hace libres, libres de pensamiento. De acuerdo. Muchísimas gracias por gracias, estar aquí. Gracias, Cris, gracias. Nos vemos el 18, el 25 y todo el año, seguirte a ver cómo vas. Sí, y claro. Y echarte súper buenas vibras y porras. Aquí estaremos dando todas las fechas de Ednovi para que lo sigan. Vamos a ir diciéndoles cuando vaya a diferentes países para que estén al pendiente. Yo estoy muy honrada, muy feliz. Un abrazo a Sara Novelo, a mi amiga, a los chuchos, un beso grande. Y bueno, pues seguimos, nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. María estuvo aquí en producción, estuvo el jefe aquí también con nosotros. Y yo les mando un beso grande, deseando que tengan 2 semanas de vacaciones llenas, llenas de paz y de tranquilidad. Diviértanse muchísimo, pero sobre todo cuídense y cuídense en familia. Les mando un beso grande, gracias a todos. Bye, bye.